es esto de ir a jugar los test matches? ¿Qué están buscando? ¿Conocerse o aplicar alguna técnica especial? No, creo que son partidos para empezar a conocernos un poco y para que las más chicas se empiecen a tener partidos internacionales. Partidos para empezar a entrenar y con todo esto nuevo, el recambio y los nuevos entrenadores, para empezar a conocernos un poco. ¿Y vos cómo te sentís, Delfi? Bien, la verdad que muy contenta, no esperaba la convocatoria. Somos de las más chicas y hay como 4 o 5 del junior que estamos viajando, así que también creo que va a estar bueno para poder reincorporar esto después adentro de la cancha, pero con las chicas del junior. Cuando venís acá y jugás para Banco Provincia, le ponés una garra que es increíble. ¿Se puede poner más todavía cuando uno juega para la selección? Y yo creo que en todos lados uno cuando juega quiere dejar todo, ya sea en el club o en el seleccionado. No por estar jugando en el seleccionado uno hace más que por estar en el club. Creo que cuando entra a la cancha se hace todo y se deja todo. Puedes tener un buen día o un mal día, pero que dejas todo, seguro. ¿Conoces a algunas de las chicas de los Estados Unidos? Porque vienen con un equipo relativamente joven, ¿no? Y mira, seguramente con el Junior no llegamos a jugar en contra de Estados Unidos, pero ahora en Bermuda sí, jugamos con el equipo y seguramente alguna debe venir para acá. No tengo demasiado contacto ni mucho, pero calculo que sí, que serán las mismas. Contame del autopase, Delfi. ¿Cómo lo vivís? Y está bueno, para reanudar la jugada y que sea todo más dinámico, está bueno. Por ahí pasa ahora en los partidos que hay muchas amarillas, por ahí se te juega un poco en contra, pero creo que hasta que uno se acostumbre y entiende un poco la regla, pero está bueno, la verdad que me gusta. ¿Cómo ves el tema de la otra regla, esta de que no se puede tirar directo al área cuando estás dentro de la línea de 25 yardas? Y por un lado, no sé, como que estaba bueno antes porque apurabas todo y podías generar más peligro dentro del área, pero la verdad que era peligrosa, así que hay que acostumbrarse. Por ahí alguno al principio que les cambien las reglas no está bueno, pero hay que acostumbrarse y creo que va a mejorar el juego. Vos todavía no tuviste la oportunidad de jugar partidos oficiales junto a Lucha Aymar, ¿verdad? No, sí pude inaugurar unas canchas algunas veces, pero son partidos totalmente diferentes, así que una nueva experiencia. ¿Qué expectativa tenés? Yo la miro en los entrenamientos a veces y me quedo mirándola y digo, no puede ser como juega esta chica, es increíble. Pero así que sí creo que jugar un partido va a ser algo lindo y algo que siempre voy a acordar. Te juro que si flaga, ¿qué sé? ¿Cómo lo sé? La verdad que sí fue una alegría poder compartir la cancha con ella, seguramente. Es de otro planeta ella. Delfi, lo tuyo es el desborde por la punta, ¿no? Me gusta, es mi fuerte. ¿Y cuál es lo flojo tuyo? Los quites, seguro. Chao, déjame como última jugadora y pues, si no llego a quitar, no llego a quitar. Soy mala en eso, soy mala, pero bueno, tendré que mejorarlo. ¿Hasta cuándo pensás jugar al hockey y por qué? Sí, hasta que me divierta, hasta que la pase bien en la cancha y me dé el físico.